a los presentes. Nos encontramos para conmemorar dos sucesos importantes que van de la mano. Hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alfabetización, siendo esta la clave para adquirir conocimientos, habilidades interpersonales, experiencia y, por qué no decir también, que es la clave que nos enseña a vivir y a convivir. También recordamos a Domingo Faustino Sarmiento. Fue él quien durante su presidencia realizó el primer censo en el que se pudo comprobar que de 413.465 chicos en edad para ir a la escuela, solo lo hacían 82.671. Más de 300.000 niños sin educación, un 75% sin alfabetizar. Él tuvo como objetivo impulsar la educación pública. En uno de sus escritos sobre la educación popular se puede leer: la educación ha de preparar a las naciones en masa para el uso de los derechos que hoy no pertenecen ya a tal o a cual clase de la sociedad, sino simplemente a la condición de hombre. El poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que las posean. Para Sarmiento, educación popular equivalía a educar a todo el pueblo, lograr la educación de todos los habitantes, tarea prioritaria para la construcción de una nación. Para lograr su cometido, necesitó la intervención de mujeres que fueron convocadas desde Estados Unidos. Una de ellas, Mary Mann, educadora y reformadora, maestra de la más innovadora Escuela Experimental de Boston, fue la gran impulsora estadounidense del proyecto de Domingo Faustino Sarmiento, que se concretó entre el año 1869. Contratando a 61 maestras estadounidenses para trabajar en escuelas normales del interior del país. Aquí en Salto, en ese mismo año, encontramos a tres mujeres pioneras de la educación, Raimunda Pastora y Serapia Sierra. Eran tres hermanas que compartían el amor por la educación y decidieron fundar una escuela en su propia casa para todos los niños que quisieran concurrir, especialmente las niñas. Domingo Faustino Sarmiento, desde su cargo de director de escuelas, declara idóneas a las hermanas Sierra. Reconocemos a esas mujeres que hicieron historia en la educación y que tuvieron visión de futuro y de progreso. Pero no puedo finalizar mi discurso sin nombrar a los docentes, tanto hombres como mujeres, que en la actualidad siguen siendo los pilares necesarios y fundamentales de la educación. Pues son ellos el medio a través del cual los alumnos y alumnas pueden alcanzar el conocimiento mediante el aprendizaje, la orientación. A través de su continua y ardua labor día a día, comparten y expanden lo que podríamos llamar el arte de enseñar. Son los que siguen apostando por una educación mejor, por una educación de calidad, a pesar de cada obstáculo que deben atravesar en esta sociedad tan dinámica. Renuevan sus ganas, sus fuerzas, pensando en nuestros niños y niñas. Docentes, les comparto las palabras de Edgar Morin, que expresa: es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Tengan la certeza que van a llegar al mejor puerto si unen sus fuerzas y continúan comprometiéndose como profesionales de la educación. Feliz día a los docentes.